Se le conoce como el edificio sin ley o el edificio maldito por los múltiples delitos que han ocurrido en su interior. Hoy conversamos con un ex administrador y propietario del inmueble, quien denuncia una serie de irregularidades que se están registrando en este edificio en pleno centro de Santiago. Las dependencias de este edificio han sido escenario de verdaderas tragedias. Muchos conflictos, peleas, discusiones. Espantoso, y ahora vengo llegando y dicen que hay un baleado, o sea, un muerto. O sea, es como natural en este edificio del terror. El joven lanzó a su conviviente desde el balcón del piso 25 del edificio. Supe por internet de que lo llamaban el edificio maldito y que aquí se habían suicidado y matado y en bodegas habían conseguido personas muertas. Estamos en Huérfanos 1400, pleno centro de Santiago. Al interior de este edificio se han cometido todo tipo de delitos y se han registrado al menos 6 muertes violentas. Los vecinos lo llaman el edificio maldito. Aquí nos reunimos con Miguel Ángel Jiménez, uno de los principales inversionistas del complejo Gran Santiago, ubicado en Huérfanos con Amunátegui. Bueno, acá en Cuatro Torres hay 730 departamentos. Es uno de los edificios más grandes de Santiago, el más emblemático. ¿Cuántas personas viven al interior de estos 730 departamentos? 2.600 personas. Miguel Ángel es propietario de 90 de los 730 departamentos repartidos entre 4 torres diferentes. Hace algunos años él fue uno de los administradores del inmueble, pero decidió renunciar a ese cargo. El edificio no es maldito. Hay un grupo de personas que no ha sabido dirigir, administrar en la parte de seguridad y ha destruido este edificio. Entre los ilícitos destaca un descuartizamiento y varios asesinatos. Incluso en 2017 un repartidor fue encontrado sin vida en una de las bodegas del inmueble. La policía investiga si la muerte del repartidor fue un suicidio o un asesinato. El último episodio se registró en junio de 2022. Aparecen otros 5 sujetos armados que realizan varios disparos según la policía. El homicidio de una persona que en este momento se encuentra en el estacionamiento de este edificio, en el menos uno. ¿Pudo ver, qué pudo escuchar? No, solamente los balazos. ¿Cuántos balazos? No, de verdad no tengo idea, pero fueron varios. ¿Cuál fue la reacción de usted, de su familia, de los demás vecinos? La reacción que yo creo que tiene todo ser humano, pues es esconderse. Con el paso de los años se han incorporado nuevas medidas para frenar la comisión de delitos. El ingreso cuenta con torniquetes para controlar los accesos y en los pasillos hoy es posible encontrarnos con guardias de seguridad. La seguridad actualmente está regulada. Se logró encontrar el punto de equilibrio. El problema no es la seguridad ahora, el problema es el comité. Se mejoró la seguridad, pero están destruyendo el edificio. Eso porque al interior los conflictos continúan, pero no solo entre los vecinos, sino también entre propietarios y administradores del edificio. Quienes viven y trabajan en el lugar denuncian una mala gestión financiera. Muchos proveedores que se les dé mucho dinero, hay demanda. Los trabajadores, hay demanda de la inspección del trabajo, millonaria. Y a ellos les da lo mismo porque lo agregan a los gastos comunes. Cuando llegué, los gastos comunes costaban, mi departamento yo pagaba alrededor de 91 mil pesos, ahora estoy pagando 211 mil pesos en el arco de casi un año y medio. Aseguran que el incremento de los gastos ha sido injustificado y que sumado a ello se cursan multas arbitrarias. Precisamente por ello, algunos de los propietarios mantienen actualmente deudas desproporcionadas. No me cuadran los gastos comunes. No me cuadra que se me cobren multas dos veces. Me llega una petición, ¿cómo se llama?, judicial, con orden de cierre por el no pago de una multa que he pagado dos veces. Y por ello es que los residentes y también propietarios de estos inmuebles ya han denunciado en reiteradas oportunidades. Actualmente existen causas abiertas que buscan aclarar presuntas irregularidades y llevar a la justicia a los responsables. La venta cada vez más masiva de medicamentos en lugares no habilitados preocupa a las autoridades y expertos en salud. Se calcula que la venta clandestina de medicamentos que deberían venderse solo con receta médica ha aumentado al doble. Los riesgos para la salud de las personas y las propuestas para combatir esta práctica en la siguiente nota. Si yo tengo dificultades para poder adquirir en este tipo de farmacia un medicamento,
Llegar a final de mes, un medicamento es literalmente un lujo acá en Chile. Para nada, es bastante peligroso porque los medicamentos pueden estar vencidos. Y son precisamente algunas farmacias las que abastecen al comercio clandestino de medicamentos. Así lo aseguró el director del Instituto de Salud Pública en la Comisión de Salud del Senado de este miércoles. En el barrio Meix, tres locales de una farmacia que también efectivamente fueron fiscalizados por el Instituto de Salud Pública y donde en la práctica demostramos y quedó en evidencia que de manera completamente inescrupulosa esta farmacia, que si bien es cierto, teniendo autorización para el funcionamiento, no tenía ningún problema en vender una caja o vender 20 cajas. Esto es un antibiótico. Se supone que es con receta médica. Es un antibiótico y efectivamente un jarabe que tiene cierta propiedad y por lo tanto nuevamente, del momento en que yo voy a la feria y no tengo ninguna seguridad de la certeza, la trazabilidad, esto se pierde completamente. En lo que va del año, cuatro establecimientos han perdido la autorización sanitaria por irregularidades y se les ha prohibido su funcionamiento. Pero hay más recintos investigándose, actualmente con cierre temporal. Según el ISP, la mayoría de los medicamentos que se venden de manera irregular son adquiridos en farmacias. Se trata de una variedad sorprendente de fármacos, incluidos aquellos que se venden con receta y con receta retenida. Efectivamente, hay ciertos medicamentos que están asociado a la indicación médica o a la indicación de otro profesional, a una indicación, digamos, y no solamente a la sensación de un síntoma. Poniendo un ejemplo que podría ser bien práctico, es dolor de cabeza con ciertos medicamentos más complejos, ergotamínicos, anticonvulsivantes que pueden estar vendiendo, etcétera, etcétera, que son esos que tienen una estrellita. Desde la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos señalan que es urgente avanzar con la ley que aumenta las penas y multas por venta de medicamentos falsos y comercialización en lugares no habilitados. El proyecto, de hecho, fue aprobado en general este martes. Porque lamentablemente, hay que decirlo con todas sus letras, aquí atrás está el crimen organizado. Está todo planificado, ¿no es cierto?, desde el asalto a los camiones, de los robos a la farmacia, de la instalación de farmacias clandestinas que venden al por mayor para las ferias, etcétera. Entonces la prueba está clara. Ahora lo que se necesita en Chile es sacar la ley, el proyecto de ley que está en el Parlamento. En cuanto a la cantidad de medicamentos decomisados, se observa un incremento significativo en las cifras. Por ejemplo, si en 2021 se decomisaron 133.000 unidades de medicamentos con venta directa, pasados 12 meses se encontraron 473.000. Misma realidad con los fármacos de venta con receta. Si en 2021 se decomisaron 680.000 unidades en el comercio ilegal, un año después fueron sacados del comercio clandestino más de 1.100.000 unidades. En la única categoría que se detectó una baja es en los medicamentos con receta retenida. Si yo tengo dificultades para poder adquirir y necesito el medicamento, lo voy a comprar donde me lo vendan. Y si lo encuentro más barato en la feria, lo voy a comprar ahí. Que falta fiscalización más que nada. Como la gente no tiene acceso a la salud de calidad, así que obviamente la oportunidad que tiene es comprar en la feria, comprar en la calle y poder sanarse. Productos que, como reportó el ISP, si provienen de farmacias, son originales y luego revendidos en barrios comerciales, ferias libres y hasta en las salidas de las estaciones del metro. Un problema de salud pública que este año alcanzó números preocupantes y que devela que muchos chilenos, hoy por hoy, al no poder o no lograr consultar con especialistas, se automedican sin indicación ni supervisión médica, lo que puede ser muy riesgoso.